Ya tomaba mucho. Miren, amigos, queda el diamalón. 21 pulgadas. Hola, mis amigos, ¿cómo están? Gusto poder saludarles. Bienvenidos a mi canal Raúl Apaz Fishing. Es un gusto poder saludarles a todos ustedes en este día. Traigo unos pequeños anuncios. No he subido muchos videos por situaciones, ¿verdad?, personales que se están presentando aquí en mi casa. Tengo unos cuantos videos ahí guardaditos, pedacitos, que quiero juntarlos de todo eso, hacerles uno y que puedan verlos. Pero antes que los puedan ver, quisiera compartirles una parte de mi situación, de mi vida, ¿verdad? Una parte de los videos que van a ver ahí, que ya es como de un mes y medio más o menos, donde explico que estamos en Houston, en el hospital MD Anderson. Como saben, pues mi esposa está peleando una lucha muy fuerte contra el cáncer y está en batalla, ¿verdad? Ahorita creo que es el día 21 de marzo. Normalmente ya tiene ahorita aproximadamente unos 14 días en el hospital por una cirugía que le hicieron su estomaguito, por causa de la quimioterapia, ¿verdad? Le causó un estreñimiento muy grave y tuvieron que hacer una cirugía, y está, gracias a Dios, en recuperación. Pero todo eso se lo dejamos en las manos de Dios. Dejemos todas nuestras cargas a Dios, que Él nos hará más ligeras, ¿verdad? Tenemos la fe en que muy pronto salga de ahí. Por eso nos hemos atrasado un poquito en los videos. Así es que les quiero pedir sus oraciones, amigos. Yo sé, tal vez hay muchos, profesan diferentes religiones, pero pues, si tenemos a Dios en nuestro corazón, les agradezco sus oraciones, ¿verdad? Quisiera agradecerles por cada una de sus oraciones que ustedes den hacia mi familia y hacia, principalmente, a mi esposa, que está pasando por esta situación muy poquito estresante, pero saben, estamos muy agarrados de la mano de Dios y con la esperanza de confiar en Él. La verdadera confianza que está en Dios es que no nos soltamos de su mano, y la verdadera fe en Dios es aceptar todo la voluntad de Él. Él es el que tiene la última palabra en cada situación de nuestra vida que pase, en cada momento que esté pasando. Así es que, sin más preámbulos, les agradezco sus oraciones y espero que disfruten este video. Uno de los videos que me gustó fue cuando recién agarré una carpa, estrenando esta gorra, miren, los canaleros Nifi 6, y la puse un bordadito aquí, miren, como dice, Raúl Apaz Fishing. ¿Y qué creen? El primer día que la usé, ¡pum!, que pesco una carpa. Miren, amigos, aquí les presento el arreglo que les prometí de carpa. Este viene de la línea principal, con un destorcedor, trae una pesa integrada, y acá trae el líder para la masa, y luego trae dos anzuelos. Aquí pones el maíz y luego le pones aquí, lo encajas con la masita y lo tiras al fondo. Y viene la carpa y come. Muy reforzados, se los recomiendo, están muy fuertes, muy buenos. Entonces, este es el arreglo para la carpa. También, lamentablemente, no pudimos grabar cuando pescamos el chipje que van a ver aquí a continuación. Mi hija, me vine yo primero y mi hija todavía no prendía la cámara, que me estaba ayudando. Y al final, pues, tuvimos que grabar nada más la foto y la sesión del pescado. Y en fin, ¿verdad? Es primeramente, vamos a ver el video y a ver qué nos sucede, ¿ok? Let's go. ¡Pum! Hola, raza, ¿cómo están? Regresamos con la Raúl Apaz Fishing. Y aquí estamos en Déjame mostrarles el que agarramos ahorita. No quiero ni agarrarlo porque tiene unas pinotas grandotas. ¿Qué?
catch and release, ¿verdad? Catch and release, yes. Miren, amigos, qué animalón. 21 pulgadas. Explica cómo lo agarraste. Miren, con una caña, 7 pies, medium, heavy, y con los leaders de LCD de Mark Villarreal. ¿Con qué bait? Con camarón. Vayan ahí a McAllen, donde pueden encontrar estos leaders especiales de Mark Villarreal. LCD leaders, se los recomiendo. Saludos a Mark Villarreal. My dad caught it. ¿Cómo se puede hacer eso en esta cosa? No creo que se pueda hacerme. Pero aquí está mi papá con la red. No creo que va a agarrar algo, pero a ver qué agarra. Obvio, yo naranja. Nada. O un crab, creo que agarró. Al contrario, aquí seguimos a regresar. Ay, ay. Hola, amigos, pues así terminamos nuestro día. Tranquila. Carpa, amigos. Día de hoy. Ahí va. ¿Va para atrás? ¿O va para la carnada de bagre? De Catán. Vamos a ver. Piénsele ahí. Beautiful. No sé cuánto me dirá, pero la primera que cae hoy. Miren, 956 canaleros. Wow. Beautiful carp. Oh no. Te voy a perdonar la vida. Lo voy a tirar para atrás. Vamos a grabar. Así puedo grabar. Catch and release. Andamos pescando en estas áreas porque teníamos un poquito de tiempo libre. No nos dejan entrar al hospital con mi esposa. Ella está recibiendo el tratamiento de cáncer aquí en Houston, el MD Anderson. Cosas personales. So, mándenle saludos, les pido sus oraciones para ella también, para que se recupere pronto. Ya son las 5 de la tarde, ya no tarda en salir de aquí del hospital y nos da gusto poder volver a ver otra vez. Y Dios quiera y se sienta mucho mejor, porque está un poquito débil. So, les encargamos sus oraciones, mis amigos.
y suscríbanse a mi canal y Dios les bendiga a todos. Que tengan un queríamos mucho. Bonito día. Que tengan un bonito día, como dice mi hija Ned. Que tengan una bonita semana también. Ok, y hasta pronto.